Declaro y amigos de Virtualízate, me encuentro con don Orlando González de MMM. Buenas Y tardes muchísimas a gracias por todos. estar con nosotros aquí en el Tech Room de Claro. Primero, sus impresiones en la convención de industriales, ¿cómo ha visto el movimiento hasta ahora? Estamos apenas empezando. Es correcto, estamos comenzando, pero se ve el entusiasmo, se ve el deseo de colaboración. Y obviamente, pues dentro de todas las cosas que nos agobian y nos preocupan de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, se percibe esperanza y eso siempre, pues, es lo más importante. Claro, eso vamos. Vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en la industria de salud en Puerto Rico. Y bueno, ¿cuáles son sus expectativas o sus preocupaciones con respecto al ambiente de lo que usted ve, lo que está pasando? Mira, el área de salud ciertamente es un área que está recibiendo muchos retos en este momento. Puerto Rico depende mucho de programas federales de salud, tanto en el área de Medicare como en el área de Medicaid. Medicare es el seguro de salud para personas que tienen 65 años o más o están incapacitadas, y Medicaid es el que provee los servicios de salud, ¿verdad? La famosa reforma Claro. para los pacientes que son médicos indigentes. Ambos programas están siendo afectados severamente por la parte de fondos federales. En el caso de Medicare, estamos enfrentando unos potenciales recortes que montan el 11% en reducción en las primas para los servicios a nuestros afiliados. Y en el área de Medicaid, pues tenemos unas legislaciones que expiran dentro de los próximos años y que ciertamente amenazan con los fondos que son necesarios para que el gobierno pueda dar esos servicios. Claro, y es muy preocupante porque no hablamos de nada más y nada menos que la salud de nuestra población. Y entonces, lo interesante, y según tuve la oportunidad de leer un poco, es que no aplica igual a la región de Puerto Rico como a otros estados. O sea, Eso hay una diferenciación ahí, ¿no? es lo más, por decir así, injusto Lo más de esta injusto, lo situación. más que duele, como digo Porque yo. Puerto Rico está recibiendo o va a recibir un 11% de reducción en los fondos, mientras que los estados de la nación reciben un aumento de un 3%. Y pagando igual. Estamos O hablando de sea, Medicare, que pagamos igual exacto, no estamos pagando un 11 menos. a todos Estamos nos pagando sacan. la misma prima que toda la nación y tenemos un 11% Eso es de... así. A todos nos sacan Wow. de los cheques, ¿verdad? Todos los meses Así o es. todas las semanas o como cobremos, siempre nos sacan 1% de Medicare. Eso es igual a lo que le cobran a los residentes de la nación. Wow, interesante. Bueno, ya que estamos aquí en el Tech Room de Claro, me gustaría que habláramos un poco sobre el uso de la tecnología y cómo ha impactado los servicios médicos y cómo ha impactado la industria de la medicina. Sí, ciertamente el gobierno federal ha estado imponiendo también una serie de requisitos. Nosotros como empresa, pues nos hemos estado moviendo bien proactivamente en el uso de tecnología para integrar los distintos componentes del sistema de salud. Nosotros tenemos un portal que se llama InnovMD, que permite la interconexión de proveedores de distintas índoles, ya sean médicos, hospitales, laboratorios, centros de radiología, pueden conectarse y recibir e intercambiar información de salud que permite mejorar la calidad de los servicios y los resultados médicos que reciben los pacientes. ¿Cómo usted ve el futuro de los servicios de salud? ¿Cómo usted ve que la tecnología pueda trastocar o tocar esa área tan importante? Mira, la tecnología llegó para quedarse. Definitivamente el futuro se va a mover alrededor de la tecnología. La tecnología está al día de hoy. Donde tenemos que trabajar un poco es cambiando los patrones de conducta de los distintos proveedores para que adopten con mayor velocidad y Claro. utilicen esta tecnología. La experiencia nos dice que una vez comienzan a utilizar la tecnología, no hay vuelta atrás. No quieren volver al papel Claro. porque entonces ven los beneficios que la tecnología le trae. Nosotros hemos desarrollado nuestras aplicaciones que sirven a nuestros proveedores y pacientes en plataformas móviles también. De manera que nuestros médicos pueden ordenar recetas desde su celular o pueden ordenar recetas de manera electrónica desde sus tabletas, Excelente. independientemente de donde estén. No Excelente. tienen que estar en una oficina médica ni tampoco frente a una computadora para poder llevar a cabo estas transacciones electrónicas. Excelente, pues muy bien, lo felicito. Gracias por su tiempo, por estar aquí. Deseo de verdad de corazón de que este tema se resuelva, porque de una manera u otra todos nos vemos afectados, todos tenemos un familiar o todos llegaremos a ese momento en donde vamos a necesitar esos seguros médicos que el gobierno provee y proveedoras como ustedes que son tan importantes. Un país que no tiene salud, ¿de qué sirve todo lo demás? Ciertamente, y no solamente estamos hablando del sector de la salud, porque recuerden que una reducción en la prima y en los fondos que allegamos tiene un impacto multiplicador en la Claro. economía en general. Así que esto ciertamente afecta a Puerto Rico como un todo, obviamente primariamente la salud y el sector económico en general. Perfecto. Don Orlando, ¿dónde pueden conseguir más información
de su empresa, cuál es su website y sus redes sociales para que la gente que nos ve a través claro de las redes sociales nos pueda, lo puedan contactar. Claro que sí, www.mmm-pr.com. Repito, www.mmm-pr.com. o a nuestros teléfonos, 787-622-3000. Gracias, Orlando, por estar con nosotros. Cómo no, gracias a ustedes. Nosotros continuamos aquí desde el Tech Room de Claro en la Convención de Industria del 2015. Ustedes síganos a través de nuestras redes sociales en Claro Todo y, por supuesto, también en Virtualízate.